pero pues tuvimos que aguantar la crisis del inicio, ¿no? Como todo, tiene una crisis al principio. Y aguantamos y ahora tenemos clientes, gracias a Dios. Probablemente si esto continúa así, si surjan, porque pues ya van a tener trabajo, como decimos, ¿no? Más las impresiones y todo eso, pues. La implementación de clases virtuales, derivado de la pandemia, ha sacado nuevamente a flote a los comercios de renta de computadoras e internet, mejor conocidos como cibercafés. Y es que aunque fueron populares durante la década pasada, su demanda se desplomó rápidamente tras salir al mercado teléfonos inteligentes con prácticamente las mismas funciones que un equipo de cómputo. Sin embargo, poco a poco son solicitados nuevamente por los estudiantes y padres de familia, al tener que tomar clases a distancia con ciertos requerimientos que solo ofrece una computadora y necesitar servicios adicionales como la impresión de tareas. A decir de don Doroteo Salinas, quien durante 18 años se ha aferrado a mantener abierto su cibercafé en la comisaría de Zamulá, cada vez son más los campechanos que buscan sus servicios. Vienen de San Rafael, vienen de Polvorín, hay unos que vienen desde la colonia Peña porque dicen que por allá no encuentran nada. Y dicen, no, pues sabemos que aquí hay uno. O sea que ya somos populares aquí. Bueno, pues la clientela que siga subiendo, ¿no? Claro, claro, así es. No obstante, la diversificación en su negocio ha sido la clave para don Doroteo, pues además de la renta de computadoras e internet, ofrece mantenimiento de equipos de cómputo, así como servicios de papelería. Muchos ciber cerraron porque solamente se dedicaron a ciber. Como ciber no funciona este negocio. Aquí nosotros nos funciona porque reparamos también equipos. Entonces es un trabajo que va combinado, ¿no? Diversificar, ¿no? Exactamente. Si no, no estuviéramos acá. Con imágenes de Fernando Eck, Erika Null, Telemar Noticias.